Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia que bueno, es bastante importante y que causa bastante opinión. Bueno, para empezar estoy en el cuarto donde grabábamos al principio las noticias y tal. Bueno, un poco desastrado todo, muy, muy desastrado para ser exacto. Y es que bueno, ya no vivimos aquí hace mucho tiempo y bueno, mis padres pues usan estos cuartos como trasteros y tal. Y bueno, luego veréis el hotel en el que estamos, lo más probable, que bueno, hotel, pensión o como lo queráis llamar, que tiene dos camas y poco más, pero bueno, va a gustar seguramente lo que hay. Y bueno, básicamente vamos con la noticia y es que el vicepresidente de Epic Games, Mark Crane, ha hablado, bueno, para que no sepa quién es Epic Games, son los responsables de Gears of War, Infinity Blade, Bullet Storm, entre muchos otros juegos y muchas otras cosas, ya que también son los desarrolladores del motor Unreal Engine, que actualmente está en la versión 3, ¿no? Unreal Engine 3, que básicamente ha dado bastante que hablar, y bueno, y Unreal Engine 4, todavía no ha salido, pero saldrá brevemente, o sea, en un corto periodo de tiempo. Bueno, ya tenéis una demo técnica del Unreal Engine 4 y tal por ahí. Y bueno, vamos con la noticia. Ha dicho básicamente el vicepresidente de Epic Games que, bueno, que espera que la próxima generación de consolas Xbox 720 y PlayStation 4 tengan una gran potencia y bueno, sea justificable el tener que pagar por una nueva consola con el cambio de potencia y tal. Dicen que de haber salido prematuramente este año, por ejemplo, que hubiera sido todo un desastre porque dentro de a lo mejor 2 o 3 se puedan hacer mejores cosas. Yo creo que este tío no está hablando tampoco de en cuántos años quiere que salga, pero yo creo que en 3 años o así estaría bastante bien y yo creo. Y opino como él, la verdad, no necesitamos una generación en el año que viene, pero lo más probable es que salga el año que viene y veremos a ver qué es lo que ocurre. Esperemos que no. También dice que le gustaría ver nuevas funciones, más funciones, ¿no? A mí también me gustaría ver más funciones, entre ellas poder alquilar videojuegos. Daría mucha más vidilla a todo lo que es el mundo de los videojuegos y tal, el movimiento y tal. Y muchas personas que a lo mejor no tienen tanto dinero como para comprarse un juego, poder alquilarlo y probarlo y se le conviene luego comprarlo, ¿no? A lo mejor que ese derecho, ese dinero que ha invertido en el juego, pues luego se lo descuente si lo quiere comprar digitalmente, que probablemente esas cosas pues ya están por ahí, probablemente. Y más funciones, ¿no? Muchísimas más. No sé, ahora mismo no sabría cuáles, pero más que las que tiene ahora, ¿no? Que la compra de un nuevo producto justifique todo. Yo creo y opino como él, la verdad. Y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Ahí lo dejamos. Y nada, esto ha sido todo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chao.